Valentina Mendizábal, tengo 14 años y yo entreno tiro con arco. El deporte lo llevo hace 3 años cuando tenía 11. Yo estoy en el Club Illimani y entreno en la Universidad Loyola. Entreno de 4 a 3 horas, casi todos los días a la semana, con excepción de uno o dos de descanso. Actualmente me estoy preparando para ir al Mundial debido a mis títulos nacionales. Yo entreno tiro con arco por la libertad que me genera y la sensación tan magnífica que es disparar una flecha. Mi entrenador es Jorge España y es gracias a él que tengo 2 títulos nacionales con medalla de oro y una medalla de plata. El último campeonato en el que participé quedé en primer lugar, clasificando así para ir a Rosario, Argentina, a competir al Mundial. El último nacional al que fui fue en Tarija, en el cual competimos a 60 metros con chicas mayores que yo y una que otra menor o de mi edad. En este campeonato yo clasifiqué con la medalla de oro. La sensación de clasificar fue bastante satisfactoria. Yo no creí clasificar, nunca creí que llegaría a este punto y actualmente me siento muy feliz, muy emocionada de llegar hasta aquí. Y como les decía, yo empecé en ese deporte de bastante niña, con el nacimiento del deporte. Cuando yo era pequeña no había gente de mi edad para competir. Yo era la primera niña en mi club y creo en La Paz. Y como yo tenía muchas ganas de competir y no tenía competencia de mi edad, no tenía otra solución que ir a competir contra los mayores. Y la frustración era grande, no podía conseguir los lugares que yo deseaba. Pero creo que eso también me trajo a donde estoy ahora, porque de esa frustración aprendí a inspirarme, aprendí a creer en mí, y la frustración dejó de convertirse en un problema. Al continuar en el deporte, fui mejorando, fui creciendo y fui ganándoles a los que en ese entonces eran mi competencia. Y también fue creciendo el deporte, empezó a haber más personas, empezaron a llegar muchas más oportunidades. Y ingresó mi mejor amiga. Siempre fue una de las competencias más grandes que he tenido. El hecho de viajar a Argentina es mi sueño desde hace 3 años. Yo, cuando supe que existía esta oportunidad, empecé a trabajar más duro por esta, porque yo quería llegar aquí. Al llegar a Argentina, yo espero los mejores resultados, pero ya el hecho de estar ahí sería el sueño cumplido, porque yo he deseado eso por mucho tiempo. No el llegar a ganar, sino el llegar a estar ahí, aunque sería un gran honor y placer para mí llegar a una medalla y daré todo mi esfuerzo para poder conseguir la del primer lugar. Quiero agradecer a Dios, a mis padres, a mi familia, a mi entrenador, a la Universidad Loyola, que me está patrocinando y me está brindando el lugar donde entrenar, a mis amigos, a toda la gente que me apoya, a mis abuelos, a mi hermana y a toda la juventud. Le digo, no, nunca se rindan, vivan su sueño, no permitan que la frustración ni otras personas les digan que no pueden, no porque otros no puedan, ustedes no van a poder. Siempre hay oportunidad de crecer, porque siempre va a llegar el momento en el que la pasión le va a ganar al talento. Nos vemos en Argentina.